Satan y en Brasil. 6. Enamorada del diablo. Satanás caminaba por uno de los caminos del parque oscuro, flanqueados por ambos árboles gigantescos que no fueron quemados como los demás. Llegó a un pequeño kiosco. En una jaula estaba una serpiente enrollada. Era una joven anaconda. La luz de la luna hizo brillar sus ojos como rubíes. Satanás se paró y los dos se miraron hipnóticamente por un rato. Satanás amaba a los serpientes ya desde el paraíso. Su cuerpo flexible, con las deslumbrantes escamas, su deslizamiento silencioso, su mirada rígida, todo esto le fascinaba. Eran tan similares en su a su naturaleza. Danaconda y hacía inmóvil, enrollada, y miraba fijamente a Satanás. Satanás abrió la puerta, levantó suavemente la serpiente y la puso alrededor de su cuello. Un vigilante nocturno vino corriendo, agitando fuertemente a sus brazos y lo iluminó con su linterna. —¡No, señor! ¡No haga eso! ¡Le puede estrangular! <laughs> Pero Satanás se rió y dijo, <laughs> —Antes de que ella me estrangule, yo la estrangularé. No te preocupes, sé manejar serpientes. <laughs> Las conozco desde hace mucho tiempo. Me aman y no me hace ningún daño. Pero el vigilante insistió. ¿Le puede morder? No tenga miedo. No me ataca porque no la estoy atacando. Además, no formo parte de su menú. La serpiente estranguladora parecía estar de acuerdo con eso y apretó el cuello de Satanás asfixiándole suavemente. Eso fue su muestra de amor. Satanás lo aceptó con una sonrisa. La serpiente reconoció en Satanás su maestro y aflojó sus eslingas. Con la anaconda como un collar, Satanás continuó su camino entre los viejos árboles, mientras su hermosa mano se deslizaba sobre el cuerpo musculoso del reptil. Tocó algo y eran los restos atrofiados que millones de años atrás habían sido algo como patas. Satanás dijo: <laughs> Hace mucho tiempo caminaste sobre cuatro patas como otros reptiles. Pero el Dios se dijo, porque has seducido a los seres humanos a pensar, por eso seas maldito, tienes que arrastrarte tu vientre y tragar polvo. Y desde entonces los hombres, en vez de estar agradecidos, te odian. Pero no obedeciste a ese Dios. Iracundo. Prefieres comer carne de caimanes, ya que el polvo no es nutritivo. La carne sabe mejor. Pero has logrado sobrevivir con éxito miles de años, incluso sin patas. Antes de que Dios te condenó, Pudiste hablar. Hablaste con esa Eva en el jardín de Edén. Ella se quedó fascinada porque sabía que los eventos no pueden hablar. Además, estabas colgado de una rama del árbol del conocimiento, del cual comer Dios había prohibido. Pero Eva pensó. Posiblemente ese animal comió de la fruta prohibida, y por eso puede ahora hablar. Si la fruta ya hace tales milagros en una serviente, ¿qué puede hacer por mí? Tal vez podría llegar a ser como Dios. Sospecho que Dios quiere privarnos de algo bueno. La teología necesita la serpiente satánica para explicar el origen del mal en una creación aparentemente buena. Dios solo quiere ser el bueno, pero no lo es. Como todo viene de Dios, también el mal debe venir de Él. Pero Él... Echa el mal a mí. Noche casi romántica, enamorada del diablo. Eva era la hija de Don porfirio de su tercer matrimonio, con la americana Christine, con el fin de ahorrarse el dinero para los divorcios y la costosa indemnización, Tom Porfirio hizo accidentar a sus esposas anteriores para poder casarse con la rubia Christine, porque una extranjera como esposa era considerada un símbolo de estatus. Como un coche deportivo Mercedes-Benz, por ejemplo. La pequeña Eva, con su cabello rubio rizado y sus ojos azules, cielo, el cielo, parecía tan pura e inocente como un ángel. Mis oyentes seguramente se preguntarán: ¿puede uno.? ¿Enamorarse del diablo? <laughs> muy fácil, muy fácil, como verán. Después de la cena, que, como ya dije, no fue la última, Amaso salió a la gran terraza detrás de la mansión, iluminada por una enorme luna llena que brillaba en el agua de la piscina balada! Eva le siguió secretamente. Su vestido blanco brillaba con la luz de la luna. Con su largo cabello de ángel se veía tan encantadora. Amaso sintió su expectante presencia. Se volteó hacia ella y dijo con una voz seductora, Ah, reencantadora Eva, ¿ya has orado hoy, mi pequeña? No, todavía no. Si oras esta noche, me en tu oración, lo haré con gusto. Y pide perdón por mis eh, dulces pecados. ¿Tienes alguno? <laughs> Más que suficiente. Yo soy el pecado mismo. <laughs> ¿Perdiste algo? Lo encontré debajo de la mesa. Oh, un pañuelo. Aquí está. <laughs> Guárdalo como un mal recuerdo. ¿Por qué un malo? Bueno, entonces como un bueno. ¿Eres casta, mi pequeña? Por supuesto. Solo tengo quince años. La edad no es un obstáculo para no ser casta. Aquellos que se convierten en pecadores a una edad temprana, Dios prefiere perdonarles con gusto. ¿Eres hermosa, Eva? Creo que sí, un poco. Si eres casta y hermosa, no debes acercarte demasiado a mí. ¿Cómo podría resistir a ambos? Porque la belleza se convierte en alcahuete de la castidad. ¿Quieres que te ame? Eva respiraba entusiastamente. Sí, sí. Pero no te amo. Me decepcionas profundamente. Sí, el amor es una decepción. Uno cree que es amado y se engaña a sí mismo. e o outro pensa que é amado e será profundamente decepcionado. Porque que isso não suceda, melhor vete a um monastério ou a um convento. Aí, ama ao Senhor Jesus Ele nunca te decepcionará. Amar su hija, la angelical muchacha, con la mirada con languidescentes ojos. Si realmente quieres amarme, tienes que odiarme. Pero ¿cómo podría odiarte cuando lo que quiero es amarte? Entonces tienes que sufrir. Porque amar es sufrir. Por eso se llama pasión. Yo soy el hijo del diablo. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué no? ¿Cómo puede alguien tan hermoso como tú ser un diablo? El diablo es hermoso porque el mal... Es hermoso. Nadie puede resistirlo. Tú tampoco. No, no, soy pura. No hay nada malo en mí. El mal es solo la otra cara del bien. Así que también hay maldad en ti. No, no es mi culpa, no. No puedo evitar amarte. Así que la culpa es mía. Sí, ¿de quién más? Porque me amas, debo odiarte. ¿Niego todo? ¿También del amor? Soy un gran no. Solo yo cuento, nadie más. En el mejor de los casos, mi padre. Pero él lo adoro en lugar de amarlo. Lo único bueno de mí es que te advierto sobre mí. Cuestiona tus sentimientos hasta que no quede nada más que frialdad. ¿Realmente quieres amarme? ¿Quieres aferrarte a mí? Porque no hay nadie más a quien colgar tu amor. Muchacha, ¿ya me miraste la cara? Sí, es tan hermosa. No confíes en nadie como yo. Quiero darte este consejo como una confesión de amor. Se fría como el hielo. Solo de esta manera escaparás de la tentación. ¿Eres capaz? Amar alguna vez? Por supuesto, amo al mal. ¿Puede haber un amor más grande que esto? Todo el mundo ama el lo bueno, bueno, pero ¿quién ama al mal? Solo unos pocos. Para poder hacer esto, uno tiene que ser fuerte. Con tu sonrisa infantil y tus expresiones coquetas, haríamos una pareja demasiado desigual. Porque esa encantadora máscara angelical con la que me miras, te la arranco para exponer el animal detrás de ella. ¿Quieres que te pese? Sí, sí. Ella acercó los ojos y ofreció sus labios expectantes. ¿Nunca he pesado? ¿Por aversión a la hipocresía conmovedora? ¿Quieres tentarme, no cielo? Sí, sí. Bien. Entonces te pesaré, como una excepción. Dame tu hermosa poquita. Presionaré un peso sobre ella que no olvidarás tan pronto. Era un peso helado. Y sin embargo ardía como fuego en sus labios jóvenes. Damaso dijo: En la noche cierra si bien la puerta de tu recámara. Perché? Algo impudico podría colarse e molestar tu sueño innocente. Eva si dio la vuelta e dijo a sí misma: Ay, che cara tan noble, pero che espíritu tan maligno! Su mirada profonda che me cautivò. parece cercano a la lecura. Ay, qué trastorno padece esa alma. Ay, Dios mío. Ay. soy la más infeliz de las mujeres. Ay, qué desdichada soy por haber visto a él. Eva corrió a la mansión. En el gran salón todavía recogieron los trastes. Eva agarró de la mesa un cuchillo para frutas con un mango de oro y apoyada una mano en la mesa, ¡Cha! comenzó a cortarse las venas de las muñecas. Una criada, todavía ocupada con la limpieza, la vio, se le arrepetó sobre... se abalanzó sobre Eva y le arrepató el cuchillo. Il hermoso mantel hecho di seda, stava manchato di de sangue. Desafortunatamente, tuvo che essere desechato. Mentre tanto, a massa, si pasciava la luce della luna in la terrazza. Entonces su padre Satanás emergió de la oscuridad, la hermosa serpiente estranguladora colocada alrededor de su cuello. Adivinó lo que acaba de suceder y dijo a su hijo, Amar a un diablo solo trae desgracia. No se puede amar al diablo solo odiarlo. El odio al diablo es el amor por él. Porque el amor supremo se convierte en odio. El odio es amor.